Leo Tolda. Leo Tolda is by a Spanish author named Olga de Dios, and it is and has been for the last year my youngest daughter's absolute favorite. She is just about to turn 2. It is, in fact, a wonderful book and aside from the fun characters and story, one of the things I like the most about this book is that it is published under a Creative Commons license, which allows me to read it to you here as long as I attribute the book to the author. So in the description, I'll place a link to Olga de Dios's website, where she has in fact published a full PDF of the book. But I recommend you seek out and buy any of her books, as all of them have wonderful, inclusive messages and are lots of fun for kids. Without further ado, let's get started. First page, we can see the Creative Commons license symbols. Todas las niñas y niños que siguen mis cuentos y dibujan conmigo, me gustaría que Leo Tolda os ayude a confiar en el poder de vuestra creatividad. Olga de Dios. This is a message from Olga to the children who read her books. She hopes that Leo Tolda might help them to have confidence in the power of their creativity. Para hacer este libro he usado tres colores. Son estos. Y he dibujado a tres colegas que se llaman
espalda. Hoy vamos a pasar la tarde en casa de nuestra amiga Leotolda. Como nadie nos responde, entramos en su casa. Leotolda, Leotolda, buscamos a nuestra amiga por todos los rincones. Nuestra amiga Leotolda es muy grande y ella no puede esconderse en cualquier sitio. ¿Dónde estará? Nos preguntamos. Now I'd like to pause for a moment on this page, because it is in fact my favorite page of the whole book. But it only became my favorite page recently when I paid close attention to it. This page in fact foreshadows all of the events that are to come in the book. We have a number of characters that will show up later. Namely, dinosaurs, mermen, a whale, some little sheep. And I also very much like the fact that Leotolda a quadcopter, which makes her an interesting person. A quadcopter and a trumpet. I'd like to know that person. Let's carry on. Decorations added by my daughter. We like to visit Leotolda. Nos gusta visitar a Leotolda porque siempre nos cuenta fantásticas historias de sus viajes. ¿Estará Leotolda en el armario? Abramos el armario. Es increíble. El armario de Leotolda está lleno de dinosaurios. Catalina propone entrar y preguntar a por ella. Estos dinosaurios son muy simpáticos. Les contamos que estamos buscando a nuestra amiga Leotolda, que es grande y redonda. Los dinosaurios nos dicen que han visto a Leotolda, pero que ya no está ahí. Tiranosaurus nos enseña sus huellas y nos acompaña a buscar.
atravesando el parque de dinosaurios, le explicamos a Tyrannosaurus que Leotolda es muy alegre. Tan divertida. ¿Estará aquí Leotolda? La sirena guitarrista nos pregunta. ¿Leotolda canta mal? Sí, canta fatal, le respondemos. Entonces todas las sirenas se acuerdan. Leotolda estuvo aquí cantando y luego se fue nadando a la isla. ¿Queréis? Os acompaño, propone la sirena tatuada. Nadando hacia la isla, recordamos que Leotolda siempre dice lo que piensa, y eso nos gusta mucho. La sirena escucha una canción y siente que algo grande se acerca. Venid, puede que sea vuestra amiga Leotolda. ¿Cómo crees que nos sentimos? Here, being asked to consider how each of the characters is feeling in this moment. And I think it's clear that Casper is a little afraid. El canto que escuchamos es de una enorme ballena. Le preguntamos si ha visto a nuestra amiga Leotolda. ¿Me la habré comido?, duda la ballena. Yo trago muchas cosas sin querer. Lo mejor será que os coma y así podréis buscarla dentro, propone. A Casper no le parece una buena idea. La ballena entonces nos explica que cuando se duerma podremos salir de ella. Decidimos dejarnos comer por la ballena para buscar a Leotolda. ¿Cuántas cosas hay dentro de esta ballena? I do love this picture. We get a lovely cross section of the whale, including her skeleton, her brain, her mouth parts, and all of the rubbish she is swallowed, trawling through the oceans. There are some rather nice touches in here, like an uneasy
hacen estas cosas aquí? Again, the author is inviting us to consider how all of these things have come to be inside a whale. Y bosteza abriendo su inmensa boca. Salimos de la ballena. Con la fuerza de las olas llegamos hasta la isla de la que nos habló la sirena. Mientras descansamos en la orilla, las ovejas nos cuentan que esta isla es muy aburrida. Lo único que hay es un faro muy, muy alto. Os lo podemos enseñar, nos dicen las ovejas. So we say goodbye to the whale and to the merman. La oveja 49 nos explica que este faro se llama Faro del Fin del Cuento. Tenemos que subir, exclama Tuto. ¿Por qué? En este faro no hay ascensor, dicen Catalina, Casper y las 49 ovejas. Si lo llaman faro del fin del cuento, seguro que arriba encontraremos por fin a Leotolda, dice Tuto. Tuto nos convence para subir. Las ovejas prefieren quedarse abajo. Hemos subido 1000 peldaños. Podemos ver todo desde aquí.
Sabemos que Leotolda no está. Como anochece, decidimos bajar. ¿En qué sitios hemos estado? And the author invites us to have a look and identify the places we have visited. Ha sido una tarde muy emocionante. Nos gustaría encontrar a Leotolda para contárselo. La luna nos recuerda a ella. Y si Leotolda está en la luna, bromeamos, ¿cuándo? Aparece una perra astronauta y nos propone ir a la luna para buscar a Leotolda. No lo dudamos ni un momento. Recorremos el espacio y vemos muchas estrellas. Es un viaje genial. Llegamos a la luna, pero no hay nada. Nada. ¿Quién puede ayudarnos ahora a encontrar Leotolda? ¿Se te ocurre algo? I think a nice little touch here. It's one of the bird prints, presumably from an astronaut from one of the Apollo missions. Hemos tenido una gran idea. Como este cuento se termina y no hemos encontrado a nuestra amiga Leotolda, pensamos que tú puedes ayudarnos. ¿Sí? Tú. Tú sabes cómo es Leotolda. Has visto su casa y sabes que ella es grande, redonda, alegre. Canta mal, siempre dice lo que piensa y es de muchos colores. Tú puedes ayudarnos a terminar este viaje. Here, Olga is inviting the reader to take part in the search for Leotolda and to help them find her. She asks us to draw our interpretation of Leotolda on these blank pages. Dibuja aquí a Leotolda. And here we have Leotolda. As imagined by my 4-year-old daughter. And here we have Leotolda. As imagined by my 6-year-old son. And someday, when my nearly 2-year-old daughter feels like it, she will be able to add her version of Leotolda to this book as well.
you enjoyed.